Te presentamos notas que son exclusivas de socios en nuestras plataformas y en el 13 TV. Hablamos con Florencia Bertotti, la protagonista del clásico Floricienta, que vuelve a recrear sus hits en shows internacionales como lo hizo en Bolivia, y nos cuenta más detalles de este gran momento donde Floricienta volvió a florecer. ¿Cómo estás, Flor? Bien, muy bien. Hace poco hablé con un chico que te conoce un poco, Federico, que está haciendo ATAP en el 13. Me suena. Y me dijo que estás muy con la música, que se venía con todo. ¿Cómo surge esto de reflotar Floricienta? No, fue... Yo siempre seguí como con la música, pero medio corriéndome del lado de cantarla, escribiendo para otros. Hice las cortinas de varios programas, hice muchos temas de Simona. Siempre estuve con el tema de la música, me encantó desde el primer momento. Y a raíz de la invitación que tuvimos el año pasado, que fuimos con Felipe Colombo y con Rochy Garzabal a cantar a Israel, canciones de... Ellos cantaron de Reway, yo canté de Flori y demás. Fue como, hubo como una especie de... Nosotros queremos que vengas acá, a todos los países. Y yo dije, bueno, voy a hacer un show que no sea solamente de las canciones de Flori, sino que tenga que ver con todas mis canciones. Con Cris hubo un acercamiento. ¿Esto está ella también metida en estos conciertos? No, ¿o es algo tuyo? No, no tiene nada que ver, Cris. No, esto es algo mío. Lo podés hacer, o sea, no hay problema. Sí, no, por supuesto. Está autorizado. Todo, sí. Es cantar las canciones de algo que también a mí me representa muchísimo. Yo siempre le digo a la gente, a ella misma lo hemos hablado, yo voy a ser Floricienta hasta el día que me muera, porque la gente me reconoce mucho por eso. ¿Pasó algo en Bolivia, fuera del concierto que sí vimos? No. ¿Se suspendió? ¿Tuviste algún inconveniente, algo? No. Lo que pasó fue que se suspendieron los últimos dos shows, pero por una cuestión de la producción de allá y que no llegaban con el armado. Los shows son grandes y llevar las cosas de un lado a otro. A veces acá estamos muy acostumbrados porque tenemos mucha agilidad para hacerlo, pero hay países que es un poco más engorroso toda la cuestión de preproducción y técnica y demás, pero fue simplemente eso. ¿Se van a reprogramar o ya quedaron suspendidos? No, estamos en eso, se están viendo a ver fechas y cómo y cuándo y dónde, pero estamos organizándolo. ¿Y en Argentina cuándo? Ay, me encantaría decirles cuándo, pero la verdad que no tengo todavía esa... Al menos en Socios y Devenir lo hacemos, no hay problema. Yo sé que los temas ya lo saben, por lo menos, así que sigan practicando.